Piedrahita, solicitado por las autoridades estadounidenses por tener presuntos nexos con la oficina de Envigado y además recientemente fue vinculado a un caso de lavado de activos en Argentina. La Corte del Distrito Sur de la Florida requiere a Piedrahita por presuntamente contactar a un agente estadounidense con el fin de borrar las órdenes de captura a nombre del ganadero de los sistemas de información. El nombre del empresario también es relacionado en la investigación por un caso de presunto lavado de activos en Argentina en el que se menciona al exjugador Mauricio El Chicho Serna y los familiares de Pablo Escobar, María Victoria Henao y Juan Pablo Escobar. El presidente Iván Duque será el encargado de definir si el empresario es enviado a Estados Unidos tras la decisión de la Corte Suprema.